Hey Nerds, ¿qué onda? ¿Todo bien? Estamos acá por salir a la casa de un amigo del canal, que es Luis Aguirre de Ampersand 3D, con esta piecita, ¿sí? Como primer video colaborativo para el canal, vamos a ver si podemos enganchar esta piecita que es para un video especial que estamos preparando en el canal. Así que bueno, chicos, vamos a ver qué sale esta aventura con Luis Aguirre de Ampersand 3D. Nos vemos ahí. Okay. Hey nerds, ¿cómo están? Ya después pasar esa intro y ya mostramos para dónde veníamos en este episodio. Estamos acá con lo que vamos a tratar de reparar y ver si tenemos la posibilidad de completar ese video tan copado que vamos a hacer tratando de restaurar ese mouse Genius de Taker. Estamos acá, al lado mío tenemos un personaje bastante, vamos a decir, influente en la ciudad de Esquel. Es un amigo de la casa, ya lo pudimos presentar en los chats antes y en algún que otro guiño que hicimos en algún video anteriormente. Mi amigo Luis Aguirre de Ampersand 3D. Buenísimo, así es, de Ampersand 3D. Quien nos maravilla hoy en su taller, estamos afuera de la locación mítica de Rincón Nerd y venimos a filmar un poquito lo que es su trabajo y su forma de laburar todo lo que es la impresión 3D. Así que bueno, chicos, vamos a charlar un poquito con Luis, le vamos a preguntar algunas cosas al respecto de su trabajo, pero no vamos a ahondar mucho en el tema, porque va a depender de ustedes, de la cantidad de like que le den al video y de cómo apoyen en comentarios y en compartirlo, hasta dónde llega el video, si hacemos un video dedicado a la impresión 3D, porque digamos, vamos a decir, se lo vamos a ir adelantando, no va a ser, es el primero, pero no va a ser el último video que vamos a hacer juntos. Seguramente, seguramente. Van a venir muchos más, ¿no? No, olvídate. Es así. Así que bueno, chicos, primera instancia, más o menos, ¿hace cuánto que llevas ahí en la movida de la impresión 3D? Arranqué ya hace 3 años. Tres años con una sola máquina. Después, vamos a mostrar un poquito la maquinaria. Me fui equipando de a poco, haciéndome de a poco, boca a boca, redes sociales, ferias, así que nada, dándole para adelante, aún así con pandemia y todo, a full. Seguimos laburando con la pandemia y todo. Full, sí, no. Bueno, nos han pasado un poquito el tema de nosotros, con Luis nos conocimos con esto del boca en boca, porque él pasó al local, a donde estaba Infinitex en aquella época, adquiriendo algunas cosas de telefonía móvil, pero también preguntándonos que si necesitamos algo en el rubro, perdón, teníamos la posibilidad de contratarlo o contratar sus servicios o los productos que él estaba haciendo o empezando a hacer en aquella época. Después, también para... En algún momento querías adquirir, todavía estamos en trámite de adquirir una PC. Todavía estamos, sí. ¿Para qué querés? Por ejemplo, lo vamos a traer a colación al tema. ¿Para qué necesitaría una persona que se dedica al 3D una PC buena, digamos? Una PC potente. Sí, básicamente para poder... usar software de 3D, básicamente para diseñar en 3D, que requiere justamente una buena potencia, no solamente para diseñar, sino también para hacer renderizados y más para el lado de lo que es impresión 3D, los software de impresión 3D, sí. Que al tratar de hacer archivos muy grandes, hace trabajar a la mente. Te consume más lo que es la parte de procesamiento, o sea, procesador, y bueno, si vos querés laburar con varias cositas al mismo tiempo, bastante memoria RAM, porque por ahí estás diseñando y a la vez renderizando, entonces por ahí podés dejar algún archivo en render, mientras, por ejemplo, vas diseñando otro laburo, por ahí adelantando, se podría hacer esas cosas con una máquina potente, claro, según el laburo. Y respondiéndole a la gente los mensajes que me llegan por redes sociales, sí. Facebook, Instagram. Pero después vamos a poner las redes sociales de Luis abajo, en la caja de comentarios, para que ustedes si quieren adquirir algún producto que él pueda fabricarles, porque no es necesario que por ahí ustedes puedan tener la maquetación, si no me equivoco, sino que él, con lo que ustedes a veces se le puede ocurrir, él les puede hacer muchas cosas con lo que es impresión 3D. Pero volvemos a lo mismo, para ahondar un poquito más en el tema, muchos likes, acompañen este video con muchos likes y obviamente síganlo en la página de Instagram como de Facebook a Luis, que acompáñenlo y apoyémoslo en la causa, digamos, ¿no? Háganle una captura. Ahí está. Igual vamos a poner los datos, obviamente, en las redes sociales. Y si puedo ponerme copo, lo ponemos acá en el video. Pero bueno, digamos,
Después de que vos decidiste empezar con todo este proyecto, ¿en algún momento te pidieron algo relacionado con el tema de la informática, de la telefonía móvil o algo que es lo que nosotros hacemos acá en el canal? ¿O a medida que por ahí empezamos a tener nosotros como amigos, como esta especie de amistad media loca que salió de golpe? Es una sociedad. Ya vamos a ahondar después un poquito en ese tema. ¿Algo relacionado al tema o digamos, empezaste a tener los primeros vistazos de la impresión 3D dedicada al rubro a partir de que nosotros por ahí empezamos a charlar esta cuestión? Yo sabía desde el arranque, cuando empecé con esto, que la impresión 3D abarca muchísimo, muchísimas cosas. Es como dijeron por ahí en una charla, es como la aloe vera. Tiene muchas propiedades. Está bueno, está bueno. Sí, he visto que se puede hacer comida, se puede hacer eso ya, casas. Sí. Exactamente. O sea, entonces, la imaginación, ¿no? Justamente. El límite en esto es la imaginación y hasta dónde pueda llegar primero el tema de que estás fundiendo plástico, ¿no? Estás derritiendo plástico. Exactamente. Entonces, sabía que podía abarcar muchísimo. Con respecto a la telefonía o computación, a ver si tengo por acá. Por acá tenemos un portacelular, vamos a decir. En este caso es. Está bueno este. No, pero te iba a decir otra cosa. Este, por ejemplo, sí, que es un prototipo de funda. De funda, perdón. De pulsera. Pulsera, sí, está bueno. Funda también se puede hacer para teléfono, por eso iba a decir. Es un tipo de filamento que es flexible, es estirable, está muy bueno. Yo para mí era goma, chicos. O sea, yo pensé que me estás cagando con la impresión 3D, me estás haciendo pulseras de goma. Entonces, por ejemplo, celular, fundas. Con respecto a computación, accesorios también, vamos a aclarar, porque si no tengo esto acá. Esto es un portacelular, no lo puedo mostrar con el mío porque no tengo justo mi teléfono, pero... También, otro portacelular. Esto es un prototipo de trípode. Claro, cortito, para una mesa. Cortito y al pie, dice el dicho. Buenísimo. Tenemos un par de cosas más que las vamos a filmar después, porque la idea es por ahí que ustedes puedan ver las cosas que ha hecho... A modo, ahí tenemos algunas cosas terminadas y otras cosas han sido a modo de prueba y error, maquetación, decir yo hago esto, pero no es el producto final terminado, porque algunas cosas tienen su detallito que han quedado ahí apartados. ¿Me equivoco? ¿O? Sí, la mayoría son pruebas o productos que no se han vendido. Y han quedado para... Supongo que ya lo conocen. Está en el canal, él fue. Versión miniatura más chiquitita. El creador del famoso Groot que ya va a estar en el nuevo setup de Rincón Nerd. Después vamos a hablar. Y bueno, terminando lo que es computación, hace unos meses me pidieron tipo como si fuese una carcasa de una consola. Querían hacer tipo una consola y querían que le imprima lo que es la caja. La famosa retroconsola, vamos a decir. Una cosa así. Y te pidieron como si fuera el case. Exactamente. La carcasa. El gabinete. El gabinete de la consola. Está orientado, porque es una mini consola hecha con componentes de compu, digamos. Claro. A eso venía la cuestión. Bueno, después, qué sé yo. Después, digamos, hay otros usos. Yo te he visto hacer desde la torre del Señor de los Anillos, de Sauron, con el ojo ahí recopado. Incluyéndole también el tratamiento de pintura, el lijado, bueno, esto iluminación, claro, obviamente. Bueno, no se va a notar mucho, pero el color era dorado. Y ya, esto está pintado. El color del plástico es de un color y después se pinta. Exactamente, está pintado a mano con pintura acrílica. Hay que tener mano, chico, y pulso, ¿eh? Está ahí. No, bueno, no soy. No. Bueno, no, pero igual hay que meter mérito. Es pro y error, como dijiste. Claro, sí, sí. Bueno, no somos Da Vinci, pero. No, se aprende con. ¿Un Miguel Ángel? Bueno, en cuestión, ¿a qué venía toda esta cuestión de la impresión 3D? Empezamos a hablar hace ya un año de esto, más o menos. No como amigos o como acercaron, pero sí tocar el tema, che, pues que te parece. ¿Sabes cuando fuiste? En realidad, cuando fue el primer contacto de. O sea, vos, cliente, y yo como servidor, era una pieza para tu auto. Sí, me acuerdo. La tobera del Ford Ka que ustedes conocen. El Necromóvil, le dicen. El Necromóvil. Después voy a poner fotos al Necromóvil. Bueno. Yo me acerqué un día y él me dice, sí, necesito que hagas, ¿se puede? Sí, tráeme la pieza. Nunca me la trajo.
Fue un tema porque después cuando... Bueno, ahí fue la cuestión de culpa chapita. Mayormente no podía conseguir sería el paragolpe original del auto, entonces me hicieron cambiar todo y no se quedaron con el paragolpe sano, o sea, la parte sana, la central, y bueno, el forca se divide en tres partes adelante, que son las punteras y el paragolpe central, y lamentablemente no pude recuperar nunca ese original, que es el modelo XR. Y ahí, bueno, nunca se pude traer la famosa tobera. Quedó ahí el proyecto. Y después, hace un par de meses, no me acuerdo si fue antes de la cuarentena, antes de que yo me fuera a vacaciones, o después. Creo que de empezar a trabajar... No puedo decir mucho porque hay una sorpresa y atrás no podemos hablar. El contacto de ver que podíamos de hacer productos, por ejemplo. Vamos a dejarlo así. ¿Fue antes o después? Yo creo que fue después de la cuarentena. No, pero hubo un acercamiento antes. Sí, porque vamos al caso. Yo he visto muchas herramientas de telefonía móvil, prensas, un montón de cosas, cajoncitos para guardar los pines de carga, un montón de cosas hechas con 3D. Acá tenemos una que está recién sacada del horno, están trabajando las máquinas, inclusive ahora en esto, en las cuales yo le digo a Luis, che, Luis, mirá, ¿vos podrías hacer esto? Mandémosle fruta, dijimos acá, vamos a darle para adelante. Pero la idea era hacerlo, no como en primera instancia me sirviera a mí, pero ver si podíamos trabajar en conjunto, ideando cosas y él plasmándolas en las planchas de las máquinas. Para ver qué mercado podíamos explorar. Y cuando volvimos con la chica invisible de la cuarentena, de las vacaciones, antes de la cuarentena obligatoria acá en Argentina, que fue más o menos entre el 15 y el 19 de marzo. Y después de estos 15 días obligatorios que no podíamos salir, arreglamos concordar un día y una fecha porque él tenía el grupo grande para darme. Entonces ahí sale, che, Luis, mirá, habíamos estado hablando de esto, ¿vos te acordás? Y bueno, salió un proyecto que acá no se va a hablar, pues es top secret, no se va a hablar. Y salió de ir viendo, de brindar soluciones. Y bueno, quedamos que sí, y vamos a dar para adelante, porque esto es probar, a ver qué onda. Yo siempre fui abierto, sobre todo cuando arranqué con esto, a proyectos, a cosas, desafíos nuevos, retos nuevos, y siempre... Y me gustó esto, de experimentar, hacer cosas nuevas, cosas que no se encuentran por ningún lado. De hecho, ya he hecho el trabajo, que no lo va a conseguir por ningún lado, porque son diseños de ciclo mío, a pedidos, obviamente. Sí. Viene un cliente y me dice, tengo un problema, y me dice, solucionámelo, en pocas palabras. Y bueno, a través de lo que es diseño 3D e impresión 3D, se puede lograr. Así que dije, sí, ¿cómo no vamos a intentar hacer eso que no podemos decir? Ojo, que se viene algo muy bueno, perdón que te corté, ahora seguimos, pero se viene algo muy bueno donde vamos a llevar la personalización y la imaginación de ustedes a un límite el cual solo está determinado por la capacidad que Luis tiene para producir con sus máquinas y la imaginación, como ya lo dijimos en reiteradas oportunidades hasta recién. Así que a tener en cuenta eso, perdóname, Luis, que justo te la emoción. Entonces sí, le dije, ¿por qué no? O sea, él ya estaba el tema de cerrando su local, yo es como dar un paso más hacia mi emprendimiento, le dije, ¿por qué no? Aparte, no perdemos nada. No perdemos nada, es todo lo contrario, estamos re manijas, o sea, full. Bueno, o sea, es eso, es un reto. Exactamente, hasta motivacionalmente hablando, siempre que ustedes tengan anhelo de algo y que ustedes quieran probar algo, no se queden en el tal vez o quizás, intenten, pruébelo y si fallan, por ahí vean, se puede mejorar, se puede tal vez llevar a otro punto o bueno, no sirve y bueno, probamos con otra cosa. Pero nunca se queden con ese gustito, porque capaz que se queda con ese gustito y yo también, che, yo estoy como hace tantos años queriendo hacer algo así y qué lástima que no sepa si vale la pena hacerlo o no en 3D. Sí, no, sí. A ver, ya manualmente está visto que se puede llevar a cabo lo que nosotros queremos hacer, pero queríamos ver de aplicar el 3D y esta tecnología que está, es una tecnología que está vigente
está repuntando. Hoy más que nunca. Y hoy más que nunca con todo el tema de la cuarentena y la pandemia y toda esta cuestión que la gente está pidiendo todo. O sea, todo hecho a medida, todo hecho a lo que uno quiere, que el producto sea ya tan al estilo y personalización de uno que termina siendo totalmente único. Sí, no hay dos iguales. Volviendo a lo que dijiste primero, es preferible arrepentirse de hacerlo que de no hacerlo. Exactamente, exactamente. Así porque, que, o sea, no, como te decía recién, no perdemos nada. No íbamos a perder nada si más. Si no sale, cada uno sigue con lo suyo. Y aparte queda la experiencia. Exactamente. Queda la experiencia, que la experiencia, si no sale bien, no está perdida, no es tiempo perdido. Es enriquecido porque nos ayuda a abrirnos las cabezas a otras cosas. En qué errores pudimos cometer, porque capaz, como les dije hoy, no es como que, bueno, qué feo que no quedó bueno o no lo pudimos hacer bien, sino como que podríamos mejorar esto y va a quedar, se va a hacer mil veces mejor. Entonces, dándolo de esa manera, no lo vemos tan perdido por perdido. Pero bueno, más allá de todo, después vamos a mostrar un panel. Tenemos las máquinas trabajando acá atrás de nosotros. No sale en cámara porque los planos no dan. Pero sí vamos a mostrar, vamos a hacer un paneo de las cosas y cómo trabaja Luis un poquito acá. Para cuando, si ustedes llegamos a una meta de 50 likes, vamos a ponerla, ponemos bajita porque ya hemos llegado en algún que otro video a los 60. Vamos a meter una meta de 50, vamos a hacer un video exclusivamente viendo el trabajo de Luis. ¿Sí? El trabajo, su trabajo. Porque no, todavía no pudimos mostrar lo que vamos a hacer en conjunto. Eso es para un video específico, es un proyecto muy bueno. También me gustaría que, si quieren saber, digamos, en el próximo video que hagamos con Luis, más detalles, o tal vez si ya estemos trabajando ese proyecto, ¿por qué no llegar a los 100 likes? No es descabellado. Somos 500 ya en el canal. Podríamos llegar a una meta de 100 likes y decir, vamos, podemos ver... digamos, impresión 3D orientada en informática. Ustedes deciden, chicos, son los dueños del canal después de mí, obviamente, ¿no? Así que bueno, chicos, digamos, vamos a hacer un paneo ahora de lo que está haciendo Luis. ¿Cómo te sentiste con tu primera aparición en el canal? ¿Te sentiste cómodo? No, bien, bien, es como si fuese... Antes, fuera de cámara, estamos tomando mates. Tomamos unos mates, sí, es verdad. Acá se puede todavía, entonces... Con los cuidados, sabemos los dos que no estamos contagiados, chicos, así que tomamos claro. Mate. Eso y... ser responsable con la salud del otro, ¿sí? Entonces, no, perfecto. De a poquito me voy soltando, así que no pasa nada. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, vamos a dejar el video acá. Vamos a hacer un paneo después de esto para cerrar el video. Yo lo único que les voy a pedir, por favor, síganlo a Luis en sus redes sociales. En las redes sociales de Ampersand 3D. Vamos otra vez. Ampersand 3D. Si les gusta lo que él hace y tienen ganas de pedirle algo, por ahora es nacional. Yo supongo en algún momento abriremos la puerta para el internacional, supongo, ¿no? ¿Te quedas esa brecha ahí? Mirá, tuve contactos internacionales hace unos meses. Está bueno, porque tenemos muchos suscriptores de México, España, Chile, de Uruguay, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de toda Latinoamérica y de afuera también. Entonces, sí, por eso te digo, hace unos meses tuve un contacto de un potencial cliente, vamos a decir, el país. Sí, se puede. De Uruguay. Así que bueno, es eso. O sea, no, a lo que voy, no me cierro solamente a lo nacional. Está perfecto. Ya lo saben, si son de afuera, pueden contactarse con él. En sus redes sociales vamos a dejar acá abajo y por ahí si podemos lo ponemos acá en unos bannercitos. Vamos a poner el banner de su Facebook o de su Instagram. Apóyenlo, síganlo. La verdad que es muy bueno el contenido que tiene sus páginas, todas sus maquetaciones y modelaciones en 3D también, ¿por qué no? Porque hay una parte que es diseño en la compu, vamos a ponerlo así salvajemente hablando, pues tiene su cuestión. Y después tenemos la impresión en sí. Exactamente. Después lo vamos a ver. Después vamos a hacer un video específicamente, lo vamos a ver a él haciendo algún diseño muy superficial, chicos, porque ha llevado mucho tiempo. Y también imprimiendo. Está imprimiendo el tornillo de una de estas prensas y le va 2 horas. No nos vamos a quedar 2 horas filmando el tornillito. No. Eso es cuestión que vamos a hablarlo con Luis para que en algún momento él pueda poner una cámara a filmar y obviamente haciendo un timelapse, llevándolo a la reproducción al máximo. Vamos a tratar de hacerlo en un video rápido. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Recuerden, tenemos una meta de 50 y si la pasamos, llegar a 100 likes. Así que a darle duro al botón de likes. Compartan el video si les gustó. Síganlo a Luis en sus redes sociales. No se olviden, Ampersand 3D. Denle a la campanita
Y obviamente, suscríbanse, chicos. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos, ¿dónde? En Me Parece Nerd. ¡Chao!